Cepa Victoria venció el 31 de diciembre. Nosotros, bueno, el primer mes de enero se estableció una suma fija para abonar para el primer trimestre, hasta tanto tengamos más o menos los valores de inflación para ver qué proyección había para el cálculo del año. Bueno, en el mes de marzo se pidió ya a las cámaras empezar a juntarnos, bueno, hubo algunas reuniones, y bueno, en el mes de abril ya se profundizó porque, bueno, se fue dilatando. Y bueno, el día de ayer hubo un último encuentro de las cámaras y del Ministerio de Trabajo, en la cual, bueno, la propuesta que llegó por parte de las cámaras empresariales fue muy insuficiente a lo que está pidiendo la bancaria. Este paro, bueno, nosotros ya lo habíamos anticipado, o sea, de no tener inconvenientes con el público, con los jubilados, la semana pasada, y bueno, de hecho, ya ayer ya se había corrido todos los pagos, hoy no hay ningún tipo de empleados que cobraran, se pasó todo para el día anterior o el día del viernes para que no haya inconvenientes. Esto incluye, obviamente, que no se va a reponer el dinero en los cajeros automáticos, ¿no? Sí, bueno, se hizo las cargas ayer, así que bueno, sí, hoy es un paro total de actividades y mañana, bueno, se recargarán a la mañana los cajeros. O sea, hoy no va a haber ningún tipo de atención al público en las sucursales. Los medios electrónicos van a funcionar, los cajeros automáticos van a funcionar, o sea, no va a haber un trauma para el público, la clientela. En Friotécnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámaras frigoríficas, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunícate con nosotros. Friotécnica.